siempre el grupo Parchís, pues resulta que en una entrevista en Madrid nos dijeron que podría haber reencuentro. Y nosotros, pues, la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión la idea, nos ha gustado porque es un proyecto que puede ser muy bonito, el volverte a encontrar con gente que hace 15 años, pues, seguía los conciertos y las cosas. Chino ahora tiene 32 años y los demás están entre los 28 y 29, casados, con hijos y dedicados a cosas completamente distintas. Estuve estudiando para educación infantil y estoy en un colegio trabajando con niños pequeños de 2 años. Tengo este bar donde estamos rodando la entrevista, es mi bar, mi negocio, junto con un socio. Y ahora mismo es en lo que me dedico. Por su parte, Yolanda Ventura, quien es más conocida en México, nos habló del reencuentro y del proyecto de un disco con los temas conocidos y otros nuevos. Pero todavía no tenemos exactamente cuándo va a ser la gira y cuándo se va a empezar a grabar el disco, pero sí hay planes y sí hay mucho interés por parte de algunas casas de discos. El grupo se deshizo hace 14 años después de grabar 15 discos y 14 películas. Televisa Espectáculos, León Felipe González.